Hoy les traigo un nuevo video que no tiene nada que ver con lo de los eventos, porque pues no ha habido. Disculpe si no ha subido videos, ya que he estado ocupado trabajando, ahora sí trabajando. Y como ya sabrán, la finalidad de todo canal de YouTube es entregar la mejor calidad posible en los videos. Y pues en este canal no es la excepción. Por si se habrán dado cuenta, en los videos anteriores pues los grababa con mi celular, un Samsung Galaxy J7 Neo. Pues la calidad del video era buena, entre comillas. No era la mejor, pero pues era pasable. Pero la calidad del audio, como que sí estaba un poquito, le faltaba pues. Y pues este video va a ser para mostrarle mis nuevos juguetitos que me he adquirido ahorita en este tiempo que he estado trabajando. Pues son nada más y nada menos que un celular. Pues un celular otra vez. What the fuck. Pues son nada más y nada menos que un celular, un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Y por otro lado les tengo una cámara, una Nikon Coolpix P610, que la verdad es un pedazo de cámara que, en serio, cuando la vi, what the fuck, como dirían los españoles, flipé. Pues en este video les voy a mostrar las características de ambos, celular y cámara, y la diferencia que hay entre ellos. Y la verdad es que la calidad de ambos mejora bastante a la que tenía yo anteriormente. Y en el transcurso del video pues lo van a ir checando. Y la verdad es que mis respetos para estos dos pedazos de cámara, bueno, celular y cámara, que la verdad son de otro nivel. Pues por este lado tengo el celular, el Xiaomi. Y la verdad sí está bastante buena la calidad que entrega el celular. Este es el plano en el que estoy grabando ahorita. Pues si se alcanza a observar, trae para videos, para grabar videos cortos, para grabar en cámara lenta, que graba unos videos muy buenos. En foto normal, en foto con la cámara de 48 megapíxeles, que uf, está bastante buena. Para retrato, modo nocturno, panorámica. Y para el modo profesional, pero pues la verdad aún no sé usar el modo profesional. Es cuestión de tiempo para agarrarle. La verdad está muy muy bueno. Si tienen la oportunidad de comprarse un Xiaomi, la verdad se lo recomiendo bastante. Pues este es el celular. Y de este otro lado les traigo la cámara, la Nikon Coolpix P610. Pues como pueden ver, pues trae la pantalla, ¿cómo se diría? Retráctil o giratoria, no sé cómo se diga, que ayuda bastante en cuanto a grabar los videos, porque prácticamente te estás viendo el plano en el que estás grabando y todo lo que estás haciendo, pues está muy bien. Y preguntarán qué tiene de especial esta cámara. Pues la verdad, lo especial es esto, que tiene un zoom de 60, que prácticamente puedes ver el más mínimo detalle, que en un momento se los mostraré. Pues para mostrar la diferencia entre cada una de las cámaras, bueno, el celular y la cámara, pues ahorita estoy grabando con el celular, el Redmi Note 8, y como pueden ver, la calidad es bastante buena. La calidad del audio igual es bastante buena. Y espérenme tantito porque está pasando un tráiler y no se va a escuchar nada. Y de este lado tenemos la cámara, la Nikon Coolpix P600, que igual tiene una cámara bastante buena, tanto como para sacar fotos como para grabar videos. Es una calidad, la verdad, está muy buena. Pues como dije, para mostrarles la diferencia entre ambos, enseguida iremos a un lugar donde podremos poner en ejemplo la diferencia entre el celular y la cámara, la Nikon Coolpix P600. Y pues estos son los nuevos juguetes. Pues vamos a checar la calidad de ambos y nos vemos en un rato más.
Bueno, pues nos encontramos aquí en uno de los recursos naturales que todavía quedan aquí en las orillas de Zagatlán. Pues hoy vengo acompañado con el buen Yamir. Pues ahorita estoy grabando con la cámara del Xiaomi, con el Redmi. Ahorita estoy grabando con la cámara normal, pues es como cualquier otra cámara, es el enfoque normal. Si se puede apreciar, el enfoque pues es limitado de los alrededores. Para vlogs pues no sirve tan bien porque pues no se puede apreciar todo lo que tiene que captar la cámara. Algo de lo que tiene de bueno este celular es que trae cuatro cámaras y una de ellas es la cámara macro, que es como si tuviera el ojo de pez, que pues ahora sí que muchos vloggers utilizan, y enseguida lo voy a mostrar. Pues esta es la cámara macro que tiene el Xiaomi. Pues prácticamente es por esto que lo compré, porque como pueden apreciar más, no la tengo tan lejos de mí y se alcanza a apreciar más el panorama. Es bellísimo. El enfoque es mucho más expandido. Pues esta es la cámara del Xiaomi, la verdad me sirve bastante para los vlogs, porque como verán, pues puedo ir grabando sin necesidad de tenerlo muy retirado. Pues sí se ve un poco la diferencia entre la calidad de una cámara especializada para video y un celular, pero pues es un celular, ¿qué más le puedes pedir? Con esto es más que suficiente para grabar cualquier vlog, pero pues, como les dije, cualquier canal de YouTube que quiera entregarle calidad a los espectadores, pues va a invertir en algo mejor para dar una mejor calidad en los videos. Pues por eso es que decidí comprar la cámara, que enseguida les voy a mostrar cómo graba. Bueno, y por este otro lado estoy grabando con la cámara, la Nikon Coolpix P600. Pues la calidad está muy muy buena. Lo único que no me gusta tanto es que el plano ya no está como la otra. Pues necesito tener el brazo más tirado para que capte un poco más del plano, que se vea un poco más el paisaje pues. Pero la calidad está muy buenísima. Algo de lo que me gustó de esta cámara es que el zoom es de 60x, que es bastante. Si quieren, enseguida lo muestro. Pues esta es la cámara Nikon Coolpix P600. Enseguida voy a sacar una pequeña sesión de fotos para mostrar todo lo que puede ser esta cámara. Y pues hay que disfrutar. Pues este fue el video de hoy. La verdad espero y les guste todas las mejoras que estoy trayendo para el canal, pues ya que quiero llevarlo un poco más al nivel profesional. Y pues hago un comunicado a todas las personas que alcancen a ver este video para invitarlos a seguir preservando nuestros recursos naturales, ya que son una de las pocas cosas que aún seguimos teniendo. Y pues me da mucha tristeza ver que los estamos perdiendo, la verdad. Y pues sí, ahorita que me di un recorrido, ya casi no había venido para este lugar, pues sí, hay mucha contaminación, mucha tala, pues
de verdad les pido que hagamos conciencia de que si perdemos esto, pues prácticamente ya perdemos todo. Pues si quieren más videos así de lugares así bonitos, déjense un buen like que yo lo vea y déjense en los comentarios qué tal les pareció estas mejoras. Y pues como ya saben, la invitación de siempre, si es que les gusta mi contenido, pues suscríbanse a mi canal, déjense un buen like, activen la campanita para que cada vez que yo suba video, pues YouTube les notifique. Y pues esto es todo por hoy y nos vemos en otro video.